revisar nuestra canción. Vamos a aprender una canción nueva para poner en práctica los power chords, ¿no? Que no se queden ahí, que no sea un ejercicio, ¿no? Recordemos que hay que tratar de aplicar todo lo que hacemos. Aplica para cualquier canción, la verdad, que tenga power chords. En este caso, pues se hizo la elección de esta, una canción pequeña para que se pueda practicar de manera sencilla, que no nos tome a lo mejor mucho tiempo. Pero eso sí, recordemos, aunque sea una canción sencilla, corta, como sea, practicarla, no quedarnos en sonó bien, sonó, ya no me equivoqué una vez, ya está perfecta. Practiquemos, si no nos equivocamos, digo que mejor, excelente, pero practiquemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el intro. Esta canción es Breaking the Law de Judas Priest. Vamos a comenzar con el intro, una línea melódica sencilla, con los ejercicios que hemos practicado. También los vamos a poner en práctica y va a funcionar aquí. Y los power chords, ¿no? Una canción que no tiene meramente un solo. Tiene mucho esta cuestión del riff con los power chords, los acordes largos. Pero tenemos que ser cuidadosos, aunque sea una canción así, no es ni más difícil ni menos difícil. Cada canción tiene sus particularidades. Tenemos que ser cuidadosos, limpiar muy bien todo. Y tocar de la mejor manera, ¿no? Buscar una mejor versión que nos guste, que nos agrade. Que si por alguna razón nosotros nos podemos subir a un escenario, digamos, mira, yo quiero tocar esto y lo quiero tocar así y, bueno, espero que sea un gran resultado y que a la gente le guste. Bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar con el intro. Una línea melódica sencilla que está en quinta y sexta cuerda. Lo voy a tocar a la velocidad que es normal y lo vamos seccionando, ¿de acuerdo? Entonces el intro comienza. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Intro. Se va a manejar en quinta y sexta cuerda. Yo utilizo estos tres dedos. Podrían utilizar el 4 en esta sección cuando tocamos y la quinta al aire. Yo diría que para poner en práctica nuestros ejercicios y que funcione bien, con uno, ¿no? No es difícil, no requiere un esfuerzo, pero vaya, no es complicado. Entonces comenzamos, voy a tocar ahora lento. Hasta ahí. Solo esa línea se toca en la quinta cuerda. De nuevo. ¿Sí? Si pensamos en notas, ¿en qué notas son? Serían la, si, do, la, si, do, la, si, do. ¿De acuerdo? Vamos practicando nuestras notas para que vayan siendo esta parte que aplicamos, ¿no? Una vez más. La, si, do, la, si, do, la, si, do. Hasta ahí, a la velocidad. ¿Sí? Una repetición de notas con unos ritmos un poquito distintos. Siguiente cuerda, sexta cuerda, la segunda parte. Ahí sí vamos a tocar la quinta al aire, otra vez lento. Fa, sol, la, fa, sol, la, fa, do, si. Repetimos de la sexta, recordar que la es en la quinta al aire. Fa, sol, la, fa, sol, la, fa, do, si. ¿Sí? Lo juntamos con... Bueno, no. Primero a tiempo y luego lo juntamos, ¿no? Entonces... Una vez más. Vamos a juntarlo lento con primera parte, segunda parte, estos dos cachitos. Repite. Sí, la parte melódica y vamos a concluir. Esta sección se repite dos veces, tal cual.
Vamos a concluir con una media cejilla o, bueno, no con una media cejilla. Vamos a poner estos dos dedos. Dedo 1 en cuarta cuerda, segundo traste. Y dedo 2, tercera cuerda, segundo traste. Y tocamos esas tres. Quinta, cuarta y tercera. Es un power chord también. Es power chord de La. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí todo junto y lento. Lo unimos. Y La, Si, Do, La, Si, Do, La, Si, Do, Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Fa, Do. Sí, repetimos. La, Si, Do, La, Si, Do, La, Si, Do, Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Fa, Do, Si. Y el La. ¿Sí? Vamos bien. Un poquito más ágil. Junto. Recordamos la repetición. Podemos decir las notas en voz alta como ejercicio. Nos funciona para aprenderlas. Para que la canción también la memoricemos, ¿no? Si en algún punto la dejamos de tocar, no sé. La tocamos 3 meses, 2 meses. Y la dejamos de tocar un rato, se nos puede olvidar. Es normal, ¿no? O sea, no la estamos practicando. Después decimos, ah, quiero tocar tal canción. Ah, yo la tocaba, ¿no? Y esta cuestión de decir las notas y todo con los dedos, con el movimiento de los dedos, nos va a funcionar para acordarnos. Decir cómo era, tan, 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 ah, ok, ¿no? La, Si, Do, La, Si, Do, La, Si, Do, Fa, Sol, ¿va? Entonces, decir las notas no está mal. Ya no las voy a decir, las pueden decir ustedes en casa, practicarlas y a la velocidad. Última vez, un poco más rápido. De acuerdo. Esta sección es el intro, ¿sí? Vamos al verso. Vamos a pasar al verso. La conexión del intro con el verso es este power chord que damos al final. Sería, digamos, la conclusión de nuestro intro y el inicio del verso. No vamos a tomar este acorde como una unión. Entonces voy a tomar desde ahí. No se repite 2 veces, se toca solamente 1 vez. Pero vamos a partir desde ahí. Entonces, La. Hasta ahí. De nuevo fue La, Do, Sol, La. Sí, ahora suena una especie de... Ese es un muteo. Lo que hacemos aquí, La, no se mutea. Cambiamos y solamente voy a tocar la quinta cuerda, pero no estoy poniendo mi dedo tal cual. Está encimita. Al ponerlo encimita... Suena así, ¿no? Pongo todos así, solo cubriendo un poquito, rozando las cuerdas, apagando. Es cuando decimos que vamos a apagar o que vamos a mutear. Entonces apagamos así y ahora sí tocamos. O la otra forma en la que podemos mutear, si esta forma no nos acomoda muy bien, ponemos esta parte de la mano, de nuestra mano derecha, justo donde empiezan las cuerdas y recargamos muy suave, de tal forma que no tapemos tanto, porque si no podemos cortar más de lo que queremos. Solo que cortemos lo que queremos, aquí sí vamos a presionar bien, mano izquierda presiona bien y mano derecha nada más. ¿Sí? Sí es importante bueno, ese es palm mute, perdón, ahí hubo un pequeño error. Sí es importante dejar así la mano sobrepuesta. Lo que quería decir era, si agregamos el palm mute y este de acá, ya no hacemos qué. La sonoridad es distinta. Abierta, sin palm mute, con palm mute, ¿no? Tapando con la palma. A su elección, cual les guste más es la que deben elegir. También recordemos que una cosa es la versión del disco, una cosa es una versión en vivo, la que ustedes gusten. Sí, el chiste es practicar, es explorar, ver qué nos gusta,
¿no? Pero que tenga congruencia. Si vamos a hacer una así, entonces las demás tenemos que hacerlas. Si no vamos a hacer el mute con la palma, pues en ningún acorde lo hacemos entonces. Si vamos a hacer, procuremos que en todos los que lo lleven, hacerlo para que no sea como algo raro, ¿no? Entonces, volviendo. La. Do. Sol. La. Una vez más. Ese verso, ese cachito de esta canción, esa parte, se va a repetir dos veces. ¿Cómo va a sonar ahora sí con el intro? Vamos a juntarlo con el intro. Siguiente parte. Hasta aquí es una parte sencilla. Hemos aplicado ya varias cosillas de varios ejercicios, ¿no? Esta coordinación de los dedos, los power chord. Vimos algo nuevo, el pequeño mute, ¿no? Apagar las cuerdas tocando por encimita y las ponemos. Y bueno, es lo que hemos aplicado. Siguiente parte. Vamos. Traste 8 va a ser un fa. Sobre la misma cuerda desplazamos al do. Sí, muy bien, vamos a tocarlo un poquito más lento. Fa. Do. Ir. Eso es todo lo que corresponde al intro y al verso. Vamos a juntarlo un poquito más ágil para que vaya cobrando forma. Entonces, aquí en nuestra guitarra cambiar de micrófonos. Yo en este caso tengo el micrófono de la parte del diapasón, lo que está más cerca, suena más grave, ¿no? Si yo lo cambio a la parte del puente, voy a tener una sonoridad más aguda. También funciona muy bien. Recordemos que esto es metal, entonces que sea un poquito más abierto ese rango, más agudo, ¿no? Una vez más, junto, probando ahora con esta sonoridad y avanzamos. Entonces, esa parte, verso, intro y verso, sencilla, un poquito más sencilla que la canción que vimos anteriormente, utilizando todo esto en práctica. Bueno, continuamos, ¿no? La parte del coro, vamos a aplicar otro power chord, pero ahora va a ser en cuarta cuerda, ¿no? Con raíz en cuarta cuerda. Voy a tocar esta parte como es y vamos a seccionarla para ver qué es lo que pasa. Thank you.
¿qué pasa aquí? Esta parte del coro. Vamos a tener un la, una quinta cuerda que se va a mantener todo el tiempo. Pa 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 pa. Así. Y de pronto vamos a meter el power chord de la con raíz en cuarta. ¿Sí? Tenemos que ser cuidadosos de cuando toquemos la quinta cuerda al aire y estemos con este constante de pa 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 pa, que no nos suene de pronto. ¿No? Es como, no sé cómo explicarlo, como brincado, cortado, con saltos, como si estuviéramos hablando con hipo, sino que sea constante. Pa, 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 pa. ¿Sí? Si somos constantes, va a cobrar mucho sentido. ¿Dónde terminamos antes? Eso es lo que corresponde al coro. Vamos a tocarlo un poquito más lento para ver cómo suena. Ahora sí todo, ¿no? Entonces. Más aquí hay que hacer palm mute con esta parte de la palma, recordemos poner para que la cuerda no quede abierta, sino que apaguemos y consigamos este efecto. Solamente vamos a separar cuando damos el acorde. De otra forma, bueno, más bien en la cuerda la, cuando estemos tocando eso, nos vamos a quedar. Para darlo incluso, no sé, como gesto, aventamos la mano y lo llevamos con un glissando, deslizamos nuestra mano hacia la parte de atrás, ¿no? Aquí tenemos que ser conscientes y cuidadosos de practicar lento para siempre caer en nuestro acorde y que no estemos... No, así, no la tiene, sino lento. Sí, vamos a sonarlo lento una vez más, ahora que ya vimos cómo va, con el muteo en esta parte de las cuerdas, nuestro power chord en la y nuestro continuo de la cuerda 5, que también es la. Poquito más rápido. ¿Sí? Y a la velocidad. ¿Sí? Vamos a juntarlo todo, intro, verso y coro, ¿cómo suena a la velocidad? Uno, tres, y... Thank you.
terminamos intro, verso, este cachito del coro. Lo siguiente en la canción es muy parecido, pero con unas pequeñas variantes. Vamos a ver cómo son. Entonces, siguiente verso, se repite. Aquí viene el cambio. ¿Sí? Vamos a ver en notas qué notas son. Entonces tenemos la, do, sol, la. De nuevo la. Y luego nos vamos sobre la quinta cuerda. Do, re, mi. Para llegar al fa de la siguiente parte. ¿Ok? Entonces eso corresponde a esa pequeña variante que no había antes. Vamos a tocarlo lento. Aquí viene el cambio. Hasta ahí. Sí, una vez más. ¿Cómo sonaría viniendo de este cachito del coro a la velocidad? Entonces, llegamos al fa de nuevo. Entonces esta parte se va a repetir igual. Fa, do, do, fa, y luego al mi. Es exactamente igual, ahí sí no hay cambio alguno. Lo juntamos con lo anterior y volvemos. Vamos a tocar una vez más de corrido esto desde el coro a la velocidad que es para juntarlo y vamos adelante, ¿no? Entonces, exactamente, bueno, no exactamente, casi igual con esta pequeña variante que tuvimos nueva de do, re, mi y ya, ¿no? Lo demás es igual, quizá tocarlo lento sería un poquito reiterativo. Vamos al coro, el coro vamos a lo mismo, exactamente igual, lo tenemos que practicar de la misma forma. Digo, si lo pudimos hacer una vez en el pasado, lo vamos a poder hacer otra vez igual, entonces lo voy a tocar a la velocidad normal que corresponde para que siga. Entonces, hasta ahí. Una vez más, se repite igual. Aquí si no hay ningún cambio, es exactamente lo mismo. Ok, después del coro vamos a caer a un si. Y viene la última parte nueva, vamos a tocarla en la velocidad y después explico las notas, las voy diciendo y eso sería todo, todo. Al final vamos a tocar toda la canción. Entonces,
hasta ahí, ¿no? Entonces la parte nueva es si, la, si, si y la, cambiando nada más entre estas dos notas, alternando si, así, y la siguiente parte es re, fa, do, re, fa, sol, re, fa, do, re, fa, sol, todo esto en quinta cuerda y retomamos el intro. Etcétera. Eso corresponde a toda nuestra canción. Son las partes de los power chords. Nos fuimos un poquito más ágil porque ahora tenemos que prestar atención a las notas, ir practicando de una mejor manera para que podamos resolver los problemas más rápido. Entonces, con los nombres de las notas, la guía que tenemos es una buena idea, ¿no? Se puede ejecutar muy bien. Vamos a tocar la canción entonces de manera completa. Bien, nuestra última parte, nuestra siguiente clase la vamos a repasar más a detalle. Fue un poco ágil esta vez, tomando en cuenta eso. No hay problema, lo vamos a retomar, esa sección, nuestra siguiente clase. Y bueno, pues nuestra siguiente sesión también vamos a tocar la canción completa para que todo quede ahora sí. Recuerden, la constancia es importante, practiquen, no suelten su instrumento. Si practicamos diario podemos obtener un mejor resultado, practiquemos lento, con paciencia, seamos conscientes de nuestro trabajo y sobre todo valoremos lo que hacemos, ¿no? Por tener un error, por tener una equivocación, no sucede nada, sigamos practicando para obtener mejores resultados, ¿de acuerdo? Síganos en nuestras redes sociales, recuerden, Staccato Academia de Música. Contamos con clases de batería, violín, piano, canto, cello y por supuesto de guitarra. Y bueno, mis redes personales, recuerden, yo soy Samuel Heras, me pueden encontrar así en Facebook o en Instagram, así como Academia Staccato.